histoire à celle de la construction de l'État-nation espagnole. Je vous remercie. Isabelle, la cathédrale. Un pouvoir qui n'aurait pas été possible sans une... Buenos días, soy Antoine Senechal y estoy haciendo la tesis doctoral en la historia moderna de la monarquía hispánica. Llevo unos años interesándome en la gestión de los imperios históricos, el tema de la decadencia y los fenómenos fronterizos. Tras pasar varios meses en los archivos de Simancas de Madrid y de Toledo, he llegado a investigar la presencia hispánica en el presidio norteafricano de Orán y Mazarquivir durante la transición entre el siglo XVII y el siglo XVIII. En general, consideramos los presidios norteafricanos como los resultados fallidos de una empresa española en África inacabada tras la Reconquista. Se suele vincularlos con un aislamiento tanto en el Magreb como en el Imperio Hispánico, con una supervivencia difícil cuyos gastos eran tan elevados como desperdiciados. No se trataba de una empresa tan triunfante como la americana. Apoyándome sobre las recientes revisiones de nuestros conocimientos del Mediterráneo y del Imperio Español, mi tesis intenta desvelar una experiencia fronteriza más sutil y menos catastrófica en el otro lado del Estrecho de Gibraltar. No hubo ningún abandono concreto español de Orán, incluso durante el declive imperial del siglo XVII. Se trataba para los españoles de mantener una presencia prudente y limitada, pagando el menor precio, ya que tenían que gestionar un imperio mundial. Entonces, proporcionaron varias soluciones adecuadas a los recursos limitados y al oeste de Argelia, una frontera inestable e incierta en este periodo. Se trataba de soluciones como la inversión de los codiciados reales de gauchos acuñados en México o en Sevilla, los dólares de la época, el aprovecho de las redes y de los intereses peculiares para completar los recursos propios de la corona, o de una política compleja para relacionarse con las sociedades magrebíes vecinas, hasta incluso pactar con el enemigo argelino. En ese sentido, la ocupación española de Orán y Mazarquivir no introdujo una ruptura firme con el Magreb interior, al contrario de lo que nos lleva a creer las fortificaciones o los antagonismos religiosos. Existía una frontera más abierta y más porosa entre las sociedades y entre los individuos. Al final, la modesta ocupación española de Orán logró aguantar durante décadas las presiones otomanas, marroquíes e incluso europeas en esta región estratégica del lejano oeste mediterráneo.